anywhere to go. Remember, go on, no fear. Go on until the end. Go on, no fear. And don't look away. Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Al día siguiente, Yatsuba Natsu golpeándome la espalda, dije hola Yatsuba, Yatsuba mañana es el día, dije de qué, Yatsuba de qué más de esto sacó un panfleto, campamento escolar ya leíste el panfleto, dije para nada, Yatsuba está lleno de eventos divertidos, cocina al aire libre, esquí, pesca, senderismo y la fogata la leyenda del baile dicen que muchos comenzaron a salir gracias a eso, dije no me interesa relacionarme con los demás estudiantes, Yatsuba. Suba, pero no sería bonito salir con quien te gusta, cierto Miku, 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 ¿por qué salimos con quien nos gusta? Nosotros y chica es porque te gusta tanto que no puedes evitarlo, de seguro lo entiendes Miku, dije exacto, Miku no, dije bien ahora que estamos todos estudiemos un poco, Yatsuba hoy también. Y chica tengo un rodaje así que yo paso, de hecho ya te envió un mensaje, dije ya veo sacando mi celular, Yatsuba yo tengo que prepararme para mañana corriendo, dije a quien intenta engañar, y chica Miku mi clase tiene una reunión sobre el campamento escolar sacando una peluca, puedes hacerlo de siempre, Miku está bien yéndose, dije de esto no me pierdo siguiendo a Miku, ella se cambió pareciendo a Ichika luego en la tarde, chico gracias por venir Nakano, Miku a ver, Maeda cierto y el resto, Maeda lo siento te mentí para que vinieras, Miku que, Maeda baila conmigo en la fogata por favor, Miku por qué quieres bailar conmigo, Maeda bueno verás es que me gustas, Miku pensó ya veo y chica es muy linda le pasará a menudo. Miku gracias te responderé después, Maeda quiero saber ahora por favor Nakano, pensé una mala mentira ahora estás acorralada, Miku pues, pensé debería intervenir, Maeda hoy te siento diferente Nakano es tu cabello qué será, Miku Maeda eres quintilliza no habrás cambiado de lugar con alguien más aparecí detrás de Miku, dije ahí estabas y chica tus hermanas te llaman ve con ellas, Miku Natsu, Maeda oye quién te llamó mocoso me salió una vena, y no llames a Nakano por su nombre. Hombre, dije acaso quieres pelear cucaracha de agarrándole de su camisa alzándole del suelo, escucha dale tiempo a decidir debes considerar los sentimientos del resto, Maeda qué derecho tienes a huir a escondidas, esto no es asunto tuyo intentando soltarse de mi agarre pero no podía. Dije claro que lo es, Miku oye, Maeda qué desgraciado me agarró del chaleco, Miku cálmate, Maeda suéltame y piérdete apreté mis dientes vio que mis ojos brillaron y apareció una pupila rasgada, él se asustó apreté más su camisa Miku agarró mi brazo, Miku ya prometí que bailaría con él nos sonrojamos solté a Maeda, bueno yo no, Maeda mientes no es lo suficientemente bueno para ti apreté mi puño, Miku eso no es cierto Natsu es, muy apuesto todas sonrojada viendo a otro lado, Maeda están saliendo, dije somos unos tortolitos verdad, Miku si caminamos juntos a casa, dije sí me encanta caminando para irnos, Maeda alto si de verdad salen deberían ir de la mano que no pueden que sospechoso. Dije oye si sabes que solo saldrás lastimado si ves eso estire mi mano, pero yo nunca tengo miedo Miku agarro mi mano, Miku verás, no es que quisiera tomarlo de la mano pero, tampoco es nuestra primera vez, dije eso sí que fue espectacular recordando cuando hicimos el delicioso, Maeda maldición, está bien ya entendí, Miku oye sé que es una pregunta extraña pero, ¿sabes qué hace que uno quiera declararse? Maeda ¿por qué me preguntas eso? Miku perdón, Maeda bueno supongo que, dije es porque quieres que esa persona sea tuya que sepa lo que sientes en verdad eso es todo verdad, Maeda así es oye más te vale no darle problemas, dije eso es asunto mío además ella da más problemas que yo, Miku qué cosas dices. Dije pero esa parte también me gusta Miku se sonrojo, nos retiramos cargue de forma de princesa a Miku caminando, Miku gracias Natsu,
Dije fue un placer después de que ella se cambiara. A todo esto, segura que debiste rechazarlo sin preguntar a Ichika. Miku Ichika dijo que el trabajo es su prioridad. Dije lo sé, pero saldrán rumores que contará el chico, además que hay de la fogata, ya que yo quería invitarte a ti. Miku me vio. Bueno, ya deberías saber lo que siento por ti después de esa noche. Miku se sonrojó. Miku Natsu, Natsuba, allí están. Nino, bueno, vamos. Dije, Nino, te elegimos ropa para el campamento escolar. Natsuba, yo primero elegí algo muy llamativo. Dije, algo me dice que me tomas el pelo y esta camisa se va a quemar. Miku, un poco de estilo tradicional le quedaría bien. Dije, no es un poco. Itsuki, te elegí un atuendo varonil. Dije, no soy un pandillero, me puse un suéter que eligió Nino. Miku, Nino eligió en serio. Nino, ¿por qué ustedes no se lo toman en serio? Dije, ¿están seguras? Yo puedo crear ropa con mi magia, creo. Nino, no lo hacemos por ti, no queremos que estés con nosotras vestido como un vagabundo. Me salió una vena. Dije, haré como que no escuche eso. Natsuba, pero esto de salir a elegir y comprar ropa con un chico fue como una cita a ellas. Se sonrojaron. Itsuki, solo salimos de compras los estudiantes, no deberían tener citas, está mal. Dije, sí, como no. Natsuba, suenas a un viejo amargado. Itsuki, no me compares con eso, además somos alumnas y él un profesor, debemos mantener una distancia prudente. Dije, eso no me importa, caminando. Natsuba, Natsu, recuerda mirar el panfleto. Dije, está bien, lo haré. Natsuba, más te vale ir, hagamos muy buenos recuerdos. Sonreí, dije así mi celular sacándolo. Vi varias llamadas perdidas de papá. Papá, debo volver rápido, me teletransporte a casa. Abrí la puerta entrando. Raya, ¿estás bien? Vi que estaba en cama. Raya, hermano, creo que tengo fiebre, siento molestar mientras estás afuera. Dije, no me molestas para nada, tú siempre eres mi prioridad, tienes un cuerpo débil, así que descansa. Iré de inmediato por medicina y algo de beber, teletransportándome a la farmacia, comprando la medicina y compré unas bebidas en la tienda de frente. Volví a casa teletransportándome. Raya, ¿ya volviste? Entonces dame la medicina, dije enseguida ayudándole a sentarse. Tomó la medicina. Raya, sécame el sudor, dije sí haciéndolo. Raya, haz mi tarea, dije enseguida. Espera, no es capricho tuyo. Raya, gracias, dije. Papá dice que volverá apenas termine de trabajar. Raya, ya veo, mañana comienza tu campamento escolar, dije sí. Raya, ¿puedo pedirte otro capricho? Cuéntame muchas cosas divertidas cuando regreses, estaré bien sola, dije. Entiendo, descansa para recuperarte, buenas noches. Raya, buenas noches, Oni-chan, pensé, claro que sé que tengo que hacer, acariciando la mejilla de Raya. Ella sonrió. Al día siguiente, señor, sigues viva, me vio. Natsu, dije, no hagas mucho ruido, papá aún está durmiendo. Señor, la estabas cuidando, el autobús al campamento escolar debió irse. Dije, así es, pero eso no me trae cuidado. Me da igual, ¿acaso olvidaste que le prometí a Raya que siempre estaré para cuidarla? Señor Natsu, ¿olvidaste esto? Siento no haber vuelto antes, sacando el panfleto. Es un evento único en la vida, puede que aún llegue, ¿sabes? Golpeándome la cabeza. Dije, seguro que el autobús se fue, prefiero quedarme. Raya despertó. Raya, tengo hambre, dije, la fiebre bajo. Raya, no, se fue gracias a Oni-chan, seguro que me curaste con tu magia, ya estoy muy bien, ve al campamento escolar, dije, pero el autobús se fue. Itsuki, el autobús ya se fue, la vi, dije. Itsuki, ¿cómo entraste? Itsuki, comprendo la situación, agarro mi manga jalándome, dije. Oye, Itsuki, lo siento, me llevaré a Natsu un tiempo, dije. Me secuestran, Itsuki, no seas dramático. Señor, y Raya, claro, dije. ¿A dónde vamos? Itsuki, vi a las demás chicas. Miku, Natsu, Itsuki, llegas tarde. Natsuba, por aquí. Nino, ¿qué diablos hacías? Itsuki, en cuanto al comité de la prueba de valor, no puedo encargarme, me aterran los fantasmas, hazlo tú, dije. Pues qué remedio, tendré que ir. Natsuba, nos vamos yéndonos en el auto. Natsuba, en este juego cada una de nosotras estará asignada a un dedo e intentaremos adivinar qué dedo se está ocultando. Nino, ¿quién soy? Miku, Nino, y chica, creo que Miku. Natsuba, Yatsuba, Itsuki, es Nino, intente agarrar la mano de Nino, pero ella se alejó. Nino, oye, sin tocar, no me toques, dije. Vamos, pero obvio que es Miku. Nino, exacto, era Miku, dije. ¿Acaso quieres halagarme y burlarte de mí? Bien, sigo yo. Itsuki, pareces más animado que de costumbre.
Dije, bueno, hace mucho que no salgo de viaje, estoy encendido, Yatsuba. Aunque llevemos una hora atascados en el tráfico, después de unas horas llegamos al hospedaje. Dije, este es un buen cuarto, Itsuki, pero es para cuatro personas, Nino no compartiré cuarto con él. Dije, no es para tanto, tocando sus pechos. Nino se sonrojó, Nino maldito pervertido, dándome un puñetazo en la cabeza me salió un chichón. Yatsuba llegó un grupo enorme sin reserva, era lo único que quedaba. Nino, tenemos el auto, Yatsuba el chofer tenía trabajo así que regreso. Nino, había un cuarto delante de la posada, Yatsuba amanecería muerto. Dije, me alegra que te preocupes por mi Nino. Nino, cállate, estará bien, es un dragón. Yatsuba, que no, Nino, yo creo que si saqué una hoja de mi mochila. Pensé que es esto una carta abriéndola, decía, te hice un amuleto para que estés a salvo, diviértete en el campamento escolar postata, espero un regalo a cambio de Raía. Agarre la pulsera que hizo poniéndomela sonriendo. Nino, ya les dije, dije, sin duda una buena posada, dejemos de oír los berrinches de Nino y divirtámonos. Nino maldito pervertido, reúnanse chicas, ellas se reunieron, escuchen, tengan cuidado. Yatsuba, ¿con qué? Nino, ya saben, compartimos un mismo cuarto, recuerden que es un joven dragón macho, Itsuki, eso es imposible. Dije, oh, no es todo imposible, hagámoslo. Itsuki se asustó. Nino, ¿hacer qué? Dije, nada de lo que estás pensando, guarra, traje naipes, juguemos. Nino, guarra enojada, y chica, qué nostalgia. Yatsuba, ¿a qué quieres jugar? Dije, Fantan, después de jugar con Ichika y Miku. Y chica, fue una batalla intensa, Miku, si quieres, y chica, ahora mismo no. Miku, en cuanto a lo que me dijiste sobre la fogata, segura que puedo. Miku, si solo fue algo que dije para salir del aprieto. Y chica, entiendo, supongo que como soy la mayor cuidaré del solitario de Natsu. Miku, pensó querer que alguien sea tuyo, yo nunca haría algo así, somos un quinto de un todo, además no me preocupa si es. Y chica sonriendo, y chica pensó, si Miku dice que está bien debe estarlo. Hasta aquí este capítulo.